A hablar en esta noche acerca de Boaz y Ruth, una pareja con carácter. Es interesante, rápidamente quiero entrar en detalle ya porque quiero ir directamente a lo que es la lección que aprendemos tanto de, de Ruth como la lección que se aprende de voz, específicamente Ruth para las esposas y Boaz para los esposos. Pero es interesante darnos cuenta que en medio, por ejemplo, de la desesperanza en una época donde, donde era una época terrible una época que muchos estudiosos teólogos llaman una época oscura en la historia del pueblo de dios en este caso el pueblo de israel vemos a dos personajes boz y ruth es interesante porque estos, estos personajes hacen su aparición en esta historia tan oscura dentro de, dentro de el pueblo de dios como es israel y aparecen de una manera tan importante, porque ellos, a través de la historia, a través de la escritura misma, específicamente en el libro de Ruth, iluminan las escrituras. ¿Por qué? Porque sus corazones resplandecen tanto que lanzan un destello, es decir, un, una, una pizca, ¿verdad?, de esperanza para el futuro en los corazones de las personas. Es interesante ver también que de estos personajes, que a pesar de sus, eh, de sus muchas diferencias, esta pareja tiene algo en común. Y la cuestión que tienen ellos en común en sí es algo muy importante y es el tema que vamos a desarrollar. Su fortaleza más fuerte es su carácter. Pero para que entendamos rápidamente a qué me estoy refiriendo, quiero que veamos eh, en resumido todo el libro de Ruth. Para que usted tenga una idea eh, en qué me voy a basar en la lección tanto de Ruth como en la lección de Booz. Y comenzamos con el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Claramente vemos una hambruna, pero también vemos un funeral. Es decir, uh, el esposo de Noemí, la suegra de que, que iba a ser de Ruth en este caso, pues fallece. Fallece eh, su esposo, es decir, el esposo de Noemí, fallece el esposo de Ruth, perdón, de, sí de Ruth, y fallece también eh, el esposo de, eh, de Orfa, que era la otra eh, eh, mujer de uno de los hijos de Nimelec. Y cuando esta situación se da, ellos pues dicen, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, tenemos que regresar. Ahora, pastor, ¿por qué habla usted de regresar? Porque cuando, cuando esto sucede, ellos habían salido de un pueblo, es decir, del pueblo de Israel, digamos, en busca de mejores situaciones. Pero debido a estas muertes de estos parientes, uh, ellos de, ellas deciden regresar. Y eso habla específicamente el versículo 1. Ahora bien... Del versículo 6, del mismo capítulo 1 al versículo 18, encontramos despedidas, pero también encontramos algo muy importante. Encontramos que nos habla de la fe de Ruth. Es decir, Orfa, que era la otra nuera de Noemi, ella decide quedarse, pero todo lo contrario a Ruth. Ruth decide... Eh, quedarse con su suegra llamada Noemí. En esa en ese momento de despedida Ruth toma la mejor decisión. ¿Y cuál es esa mejor decisión? Bueno, usted lo puede ver específicamente en esos versículos del capítulo 1, que ella le dice, "Bueno, tu Dios será mi Dios." Ahora, por favor, no pierda de vista que Ruth no era israelita. Por eso ella toma la decisión de decir y de seguir a Noemí. Ahora bien, en el capítulo 2, del versículo 1 al 7, encontramos algo muy importante, porque este personaje llamado Voz entra en acción. Y es que a raíz de esa salida, eh, Ruth y su suegra Noemí llegan al pueblo una vez más de donde eran, Belén. Pero ahí se encuentran con que pues no había que, no había que hacer. Y la única manera de poder pues, comer un par de frijoles y un par de tortillas, tanto para Ruth como para Noemí, era que Noemí, Fuera a recoger a los campos. En el versículo 2, perdón, versículo 8 del 17, capítulo 2, encontramos el ánimo para Ruth. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vemos que este personaje llamado Voz le dijo a Ruth que se quedara en su campo. Es decir, cuando él vio a esta persona y escuchó, escuchó. La historia de Ruth se da cuenta de que estaba haciendo una labor impresionante, porque no solamente andaba buscando alimento para ella, sino también para su suegra. Y eso le impactó a Vos. Tanto fue así de que en el momento de estar recogiendo, pues le dijo a uno de sus criados, Vos, que dejara cierta cantidad más de producto para que ella se la llevara. Y vemos ahí cómo Dios comienza a manifestar su misericordia y su gracia para la vida de esta mujer. En los versículos del 18 al 23, del capítulo 2 de Ruth, vemos la alabanza de Noemi. Es decir, cuando regresa a Ruth con esa gran cantidad de, de semilla, podamos decir así, le impresiona tanto, porque dice, qué raro. Porque a los demás no los veo así que vienen tan cargados. Y le llama la atención y le pregunta, "¿Qué te pasó?" Y Ruth le cuenta la historia de que fue y que gracia ante 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 el patrón y que pues le había dado la oportunidad de poder recoger mucho producto más de lo debido. Entonces vino Noemí y le dijo, "Bueno, ¿sabes qué? Es que sabes por qué hizo eh, Esa persona, esto bueno, porque es un pariente lejano, pero es un pariente. Dicho esto, entramos al capítulo 3, porque del versículo 1 al 5 encontramos ya el plan de Noemí. No, si ya estaba avanzada de edad, pero era bandida también, sí porque cuando ella escuchó eso, dijo: Ya, ya sé qué voy a hacer. Y le presenta el plan a Ruth, y cuál es el plan, pastor, bueno. Le dice, porque a este momento, a estas alturas, ya le había dicho que era pariente lejano. Y sabes qué? tú todavía estás joven ¿eh? y todavía cantas bien la ranchera, le digo. Así que, mamadita, usted puede contraer matrimonio. Que no se preocupe. Y prepara el ambiente. Tú vas a llegar, te vas a sentar, te vas a acostar a los pies de tu patrón cuando todo haya pasado y la noche ya esté avanzada. Tú te vas a, a recostar en los pies. Bueno, y así sucedió. Del versículo 6 al versículo 13, del capítulo 3 de Ruth, encontramos un detalle. Encontramos el detalle de una propuesta, pero a la vez de una propuesta encontramos un problema. Ah, porque a todo esto, cuando en la noche despierta, vos se da cuenta que estaba ahí a, a los pies. Y le extrañó. ¿Y qué haces aquí? Le dijo. Otro en estos tiempos le dice, mamadita, venga para acá. ¿Qué, qué, qué, qué Mire, porque se está ahí helando. No, véngase para acá. Pero vemos la integridad de vos. ¿Por qué, pastor? Porque algo pasa ahí. Algo pasa ahí. La integridad de vos y el carácter. Porque vos. Ah, porque. No olvidemos un detalle. Cuando vos ya está en, ya en su lecho, usted ahí cuando lea la historia se puede dar cuenta de que el hombre ya se había echado un par de copitas de vino ahí. Sí, pero ha hecho la suegra. Cuando ya esté pasadito, ahí, ahí quédese. Pero vemos algo muy importante en vos la integridad y el carácter. ¿Por qué, pastor? Porque él dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. Es más, antes de que amanezca, vete. Wow, interesante. ¿no? Luego de eso, es lo que viene en el capítulo 3, 6, eh, 14, perdón, al 6 al 13. Cuando él hace una propuesta. Porque me imagino que él, feliz de poder eh, dar ese paso de contraer eh, o de unirse a, a Ruth, mejor dicho. Pero él hace algo también que demuestra una vez más la integridad de él. Y es que él se acuerda que hay un pariente. Si usted lee la historia, bueno, no aparece el nombre, solamente dice el fulano, ¿verdad? a saber quién es, pero ahí aparece, el fulano. Y le dice, ¿sabes qué? A este fulano, días día se encuentran en la entrada y dicen, ¿sabes qué? Hay una persona que tú puedes redimir. ¿Sabes qué? Compra esto y, y todo eso va a ser tuyo para que Noemí y, y Ruth fueran este, aceptadas en ese momento, o reivindicadas, mejor dicho, como dice la Biblia. Pero también vemos la astucia de vos. Porque vos le dice, el más, le dice, tú puedes reivindicar comprando esto y dando esto. Pero también quiero que sepas que tenés que casarte con ella. Ah, ahí dice la Biblia que el fulano dijo, ah, no, no, ahí sí ya no, ya no puedo. Entonces viene vos actuando siempre en integridad, pero también con astucia. Entonces sabes qué le dice, yo puedo hacer eso. Si tú me autorizas de, de, de dar este paso, yo lo hago. Y le dice el fulano, bueno, ¿sabes qué? Hazlo entonces. Frente a testigos, porque ahí dice la historia, frente a testigos, frente a, al pueblo, pues le dice, ¿sabes qué? Dale. Viene entonces vos y comienza eh, y toma a, a Ruth y la reivindica. Ahora, qué interesante porque... En medio de todo esto, ya en los últimos versículos del capítulo 4 encontramos algo sumamente importante. Encontramos algo de lo cual hasta hoy en día esto sigue vigente. Y es que a raíz de esa unión, pues hoy los conocemos como los tatarabuelos del rey David. Y es ahí donde quiero que usted y yo nos enfoquemos, no en los tatarabuelos, sino en las lecciones que tanto podemos aprender de Ruth para las mujeres como de voz para los hombres. Y quiero comenzar rápidamente. Porque una vez dicho la historia, por eso dije, la historia va a ser bien corta. Porque una vez dicho todo esto, para usted y para mí, podemos experimentar entonces una bendición especial en medio de todo esto. Porque podemos observar cómo Dios en su gracia lleva a cabo su grandioso plan. Un plan que conduciría a Jesús. ¿Por qué? Porque nos bendice ver, por un lado, a una mujer. Nos bendice ver también, por otro lado, a una suegra trabajando como un equipo amoroso, servicial, pero a la vez respetuoso. Vemos también que es una bendición que usted y yo, a través de esta historia tan especial dentro de la Biblia, podamos ver muy de cerca las numerosas virtudes del carácter de Booz, pero también, por otro lado, vemos y nos bendice. Ser testigo del cortejo y el matrimonio entre vos y Ruth. Y vemos cómo también eso culmina con la llegada de su primer bebé, como muestra del favor de Dios sobre su, pueblo, sobre su pueblo fiel. ¿Por qué, amados? Porque no pierde de vista lo que dije al principio. Esta historia que estamos estudiando en esta noche se da en un momento oscuro y muy difícil para el pueblo de Dios, es decir, Israel. Y es aquí donde usted y yo entramos en acción. ¿Por qué, pastor? Porque es aquí donde usted justamente con su pareja puede hacer la diferencia en un momento como en el cual usted y yo estamos viviendo en nuestra nación, por ejemplo. No es un secreto. Pero usted claramente en las noticias puede darse cuenta, por ejemplo, que están peleando muy fuertemente aquellos que dicen def defender los derechos, por ejemplo, de los homosexuales. De querer eh, legalizar el matrimonio entre el mismo sexo. Sea hombre con hombre, mujer con mujer. Estamos en una situación oscura. Pero también por el otro lado vemos que quiere legalizar, por ejemplo, el aborto. Dos cosas que la Biblia totalmente aborrece. Así que, usted y yo, en esta historia, parecida a esta que estamos viendo aquí, usted y yo no estamos exentos hoy en día de lo que está sucediendo en nuestro país, por ejemplo. Y es aquí. Donde vamos a extraer lecciones de Ruth para las mujeres y de vos para nosotros los hombres. Y voy a comenzar con lo primero: las lecciones de Ruth para las esposas. Mujeres, en primer lugar, quiero que entienda que los parientes políticos siempre son familia. ¿Por qué, pastor? Porque Ruth se enfrentó a un dilema: su esposo había muerto. Y Noemí, la madre de su esposo, es decir, la suegra, que también era viuda, como les dije al principio, iba a regresar a su casa paterna. Pero como les dije, Ruth eligió ir con Noemí. Y más que eso, escogió al Dios de Noemí. En otras palabras, podemos decir que Ruth eligió tomar a Noemí como su segunda madre. Y escogió el consejo de Noemí cuando eso significó sacrificar su orgullo. Si hay alguna mujer aquí ya de avanzada edad, espero, espero que logre también entender esto porque hay un mensaje también para usted, como suegra, por si no se la había dado cuenta, pastor. Pero yo no tengo una suegra como Noemí. Yo no tengo una sera como no de mí en la cual yo puedo contar con ella, porque los consejos que me da nada que ver. Si tus parientes políticos no son tan amigables, serviciales, comprensivos como tú esperarías, mujer, no te des por vencida. ¿Tú no te des por vencida? Ahora bien, ojo. Si hay alguna suegra por aquí, ¿verdad? O si hay alguien por allá que nos está viendo. Si tú eres suegra, considera el ejemplo de Noemí. Considéralo. Considéralo porque pueda ser una consejera número uno para esa mujer que está a tu lado, esa nuera que está ahí a tu lado. Al igual que Noemí, encontramos aquí que. Si tú estás presente en la vida de tus hijos y de sus cónyuges, ellos se convertirán en un tesoro muy preciado para tu familia. Y es lo que vemos aquí, por ejemplo, en Ruth. Ruth tomó la decisión. Ella no se imaginaba lo que eso iba a ocasionar al tomar la decisión de seguir. A Noemí, porque Noemí le dijo, ya pueden irse. Si no hay nada que las ate a mí, pueden irse. Una se fue, pero la otra decidió quedarse ahí. Por eso es importante también, en segundo lugar, que tú, como mujer, sepas de que es una bendición que tú puedas tener un consejero. ¿Por qué? Porque claramente vemos que Ruth era una extranjera. Ella no conocía la cultura israelita. Ella no, conocía lo que se le, ella no sabía lo que se le esperaba. No sabía qué iba a pasar con los habitantes de Belén. Pero qué interesante, porque qué afortunado fue que ella contara con Oemí como su consejera. Porque vemos a una Noemí que se dio a la tarea de entrenar amorosamente a Ruth acerca de los rigores de espigar en los campos, enseñarse, enseñarle ella como anciana cómo debía de comportarse en presencia del propietario de los trabajadores y lo más importante que vemos acá cómo conducirse frente a sus prospectos matrimoniales. Así que mujer, tener un consejero significa que estás dispuesta a someterte a la dirección de esa persona. ¿Tienes todas las respuestas a la vida cristiana, a cómo hacer funcionar el matrimonio, a la crianza de tus hijos? Probablemente tú sabes que no. Entonces, ¿sabes qué? Actúa con humildad y sigue el consejo, por ejemplo, de Tito. Cito, en el capítulo 2 encontramos algo sumamente importante en los versículos 3 y 5. Proponte a buscar a alguien que sea de ayuda para tu espíritu, no alguien que simple y sencillamente alimente nada más tu ego, tu carne, tu alma, sino alguien que de verdad te lleve a Cristo. Quizás puede ser tu suegra, pero quizás puede ser alguien tu discípulo ahora, tu líder. Desarrolla fidelidad en las pequeñas cosas, mujer que estás acá en esta noche. ¿Por qué, pastor? Porque claramente vemos que Ruth llegó al pueblo natal de Noemí, dispuesta a servir a su suegra. Estaba lista para sacrificar todo fielmente con tal de ayudarla. Y sabes qué amado. Amada, que estás aquí en esta noche, sabe que este pequeño acto de servicio, que para muchos puede parecer insignificante, pues quiero que sepa que este pequeño acto de servicio a su suegra no solo fue recibido con gratitud por su suegra, sino que esto le ayudó a tomar el cariño de los habitantes de Belén y especialmente el de vos. Y es que debes de saber algo, mujer que estás aquí, que la fidelidad es un fruto del Espíritu. Y es esencial que como esposa lo tengas. Y dado que tu esposo cuenta contigo, la fidelidad debe ser parte de tu andar diario. Mujer que estás aquí en esta noche, en esta noche ser fiel significa que tu esposo puede contar con que tú harás lo que te has comprometido a hacer. Estarás donde has dicho que vas a estar y que harás todo lo que se necesita. Te pregunto, ¿cómo calificas tu fidelidad a unas pequeñas cosas? ¿Por qué digo esto, amado? Porque una lección que también usted como mujer puede ver en esta historia de Ruth es la piedad. ¿Y sabías tú que el carácter piadoso es un imán? Porque Ruth llegó a Belén como una forastera. Pero sabes que inmediatamente llamó la atención y se ganó el respeto de todo el pueblo y de vos principalmente. ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué, mujer? ¿Por qué? Por todo lo que ella había hecho por su suegra. Por eso que vos... Vos vemos en un momento determinado de la historia que él, que él con alegría declaró ante todo el pueblo que era una mujer virtuosa. La alabó, como dice Proverbios 31, la alabó frente a todos. ¿Por qué? Porque su servicio fiel fue notorio, fue un reflejo del carácter piadoso de Ruth. Fue algo de una belleza interior mujer. No exterior. Tu carácter es como un imán en tu hogar. Todos, empezando por tu esposo, sentirán y desearán el amor y la bondad de Dios que se manifiestan en ti. Mujer que estás aquí en esta noche, que nos miras por, por el canal o que nos miras por el vía internet, si quieres ver cambios en el ambiente espiritual de tu hogar y de tu matrimonio, empieza con tu propia vida. ¿Por qué? Porque tu andar constante en el Espíritu de Dios enriquece la vida de tu esposo. No olvides, mujer, que Dios te ha hecho ayuda idónea. No estorbo constante. Ayuda idónea. Y hombres que estás aquí, ¿sabes qué significa eso, ayuda idónea? No significa que va a estar arriba o abajo, va a estar a la par tuya. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué otra lección podemos aprender acerca de Ruth, por ejemplo, en esta historia tan especial? Acepta la ayuda de otros. ¿Sabes que Ruth y Noemí llegaron a Belén en una situación desesperada? Pero lo hicieron como un equipo. Dios usó a una mujer para ayudarse mutuamente. Dios también usó a los segadores que, según la ley, dejaban cierta cantidad de grano para que recogieran los pobres. Y en este caso, Noemí y Ruth. Dios claramente vemos que usó a vos para garantizar que Noemí y Ruth, dos viudas, dos viudas menesterosas, tuvieran el alimento necesario. Y al final de todo esto, Dios usó la fe, el compromiso y el corazón generoso de vos para suplir las necesidades de las dos viudas al casarse con Ruth. Porque así garantizó la provisión para su futuro. Significa que cuando Dios quiere usar a otros para cuidar de ti, mujer, sea amable. Nuestra gratitud acepta la ayuda con humildad. Así que qué importante, mujer, que podamos ver estas lecciones tan prácticas y sencillas de Ruth. Por sobre todo, no olvides la fidelidad y la piedad. Por el otro lado, hombres que están aquí, ¿qué podemos aprender acerca de vos? Wow, cinco cosas importantes, impresionantes. Número uno, hombre, sé diligente. A lo largo de la historia, en este libro de Ruth, ¿sabías tú que a vos se le describe como un hombre rico? Lo vemos en Ruth 2.1. Y notamos cómo supervisa su propiedad con cuidado y consideración. Mire, si ¿sí o no coeso ser un hombre diligente. Y a esto de la diligencia, la Biblia, hay, un, hay algo sumamente claro con esto. Porque Proverbios 10.4, por ejemplo, nos dice que la pereza o la mano negligente llevan a la pobreza. Dios espera que sus hombres trabajen y trabajen duro para proveer para sus esposas, sus familias. Timoteo, por ejemplo, capítulo 5, nos recuerda, nos dice algo muy importante: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es más, ¿sabías tú que Dios incluso llega a ordenar en 2 Tesalonicenses 3:10? Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice la Biblia? ¿Ah? Que tampoco coma. Y aquí quiero detenerme en algo, porque tal vez, quizás, tú, hombre, que estás aquí, tal vez nunca seas un hombre rico, pero si eres fiel y excelente en tu trabajo, Dios bendecirá tu diligencia y proveerá lo necesario para ti y para tu familia. Hombre que estás aquí, un hombre diligente tendrá éxito no solo en su trabajo, sino también en su casa un esposo diligente presta atención a su esposa, a sus necesidades y a su seguridad. un padre diligente se, se propone invertir tiempo en sus relaciones con sus hijos, en el desarrollo de su carácter, en su entrenamiento, para que se encargue de sus responsabilidades. un mayordomo. por qué mayordomo? porque también eso, somos dentro del hogar. se nos llama cabeza, se nos llama líder. Mayordomo, el hombre de la casa. Así que si tú eres un mayordomo diligente, cuida tu casa, sé diligente, mira a tu alrededor. Hay algo, hombre. No me lo cuentes ahorita mismo. Tú quédate con esta pregunta. ¿Has descuidado algo en tu vida hoy en día? Porque si es así, toma nota. Y encárgate de hacer los ajustes necesarios. Sé diligente. Y esa es la primera característica que podemos encontrar de este hombre llamado Vos. Segunda característica: misericordioso. Porque al observar que Ru trabajaba duro, vos preguntó a sus trabajadores acerca de su situación. Y cuando vos se entera de la situación, al enterarse de los hechos, tuvo misericordia de ella. Tuvo misericordia de su difícil situación y actuó a su favor, como lo vemos en Rub 2 del 7 al 8. Hombre que estás aquí en esta noche, misericordia es la capacidad de un hombre de manifestar gracia, compasión, tolerancia y entendimiento hacia otros, específicamente a tu esposa. Quizás, o tal vez, a eso se refería, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dijo lo siguiente. Vosotros, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la vida. Luego Pedro añade una advertencia a los esposos para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. Qué interesante ver que vos manifestó misericordia al preocuparse por Ruth. Tomó la iniciativa de averiguar lo que ella necesitaba. Por eso que eso lo llevó a que él luego proveyera lo que hacía falta. En su misericordia quiso ayudarla. Quiso ayudarla. Pero no solamente una simple ayuda, no. Lo hizo con un propósito y con un objetivo para hacerle más útil. A él, no, a ella. Por eso es que aquí, hombre precioso que estás en esta noche, tú que me estás viendo, me estás escuchando. Pregúntate, ¿cómo puedes ser más misericordioso con tu esposa? ¿Cómo? Bueno, empieza con ser un mejor observador de sus necesidades. A ser más consciente de cómo puedes darle una mano o aligerar una carga o asumir dos, tres responsabilidades que ella tenga. Porque si cultivas esta cualidad, ella será bendecida. Y tú igualmente, hombre. Por eso que Jesús dijo en Mateo 5, 7, ¿qué dijo, Guillermo? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Así es. Así que, ¿qué podemos ver con respecto a la vida de vos, hombre? En primer lugar, dije, diligente. ¿Qué dije? Diligente. En segundo lugar, y en tercer lugar. Una lección muy maravillosa que aprendemos acerca de vos es acerca de la piedad. Un hombre piadoso. ¿Por qué, pastor? Porque sabe usted que las primeras palabras que pronuncia vos, por ejemplo, cuando, cuando llega al campo y bendice a sus trabajadores, revela su historia de su amor por Dios. Porque lo dice en el versículo 4 del capítulo 2. ¿Qué dice, Guillermo? Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Eso fue lo que dijo vos. Por eso que más adelante cuando descubrió quién era Ruth, sabe que vos oró y pidió, a, y pidió a Dios que bendijera a Ruth por su cuidado de Noemí. Vos demostró un interés y un afecto sincero por el bienestar, no solamente de sus trabajadores. Porque usted puede ver en el desarrollo de la historia que a medida que desarrolla su relación con Ruth, vemos que su carácter piadoso se pone en acción cuando rescata a esta pobre viuda moabita. Hombre que estás aquí en esta noche, ¿tienes problemas con tu esposa? Bueno, un buen punto de partida para reparar cualquier daño. Y un buen punto de partida. Es tu relación con Dios. Hombre que estás aquí, ¿lee la Biblia? ¿Oras? ¿Procuras mantenerte libre de pecado? Porque si has descuidado estas áreas, esta es la base para empezar a fortalecer tu vínculo con tu esposa. La relación de un esposo con su Dios se refleja en su relación con su esposa. Repito, la relación de un esposo con su Dios se refleja en su relación con su esposa. No, sí, pastor. Cada mes me la llevo yo allá para, para, para Francia. Acabo de venir de Santorini, por ejemplo. Ah, qué bueno. ¿Y su espíritu? Decía una pareja esta semana. Está atravesando una situación difícil. Dos cosas les dije de entrada. Miren, número uno, yo no los voy a juzgar ni los voy a atacar, porque no soy quien. Y número dos, yo no les voy a hablar de amor. Porque me dijeron que la relación estaba, había cambiado. Que quizás probablemente el amor se estaba acabando. Como que fuera chocolate, ¿eh? Les expliqué que el amor no es una emoción ni un sentimiento. Y que la necesidad más grande de ellos es Cristo, tanto en el hombre como en la mujer. Igual para ti y para mí en esta noche. Ahora, yo no estoy diciendo, hombre, que tú de repente no puedes llevar a tu esposa a un lugar bonito, a comer pupusas, a comer sushi, ¿verdad? Que tan rico, que es volado bendición eso, es. pero bueno, paréntesis o que de repente te la puedas llevar allá para el volcán, a comer a esa locas loca está bueno está bueno si Dios te da ese privilegio, hágalo hágalo no hay ningún problema pero entiendes que eso nada más es un repello porque de qué te sirve tener bien vestida y bien alimentada a tu mujer si su corazón está podrido Vos no solamente se encargó de ver lo superficial en Ruth. Sí, claramente se ve que él fue alguien que estuvo para todo. Pero más que eso. Más que eso. Y que claramente lo vemos en historia que no lo descuidó. Pero más que eso vemos lo más importante. El cuido para su espíritu, que es lo que en muchas ocasiones hemos hablado en estos servicios. A los hombres que el Señor, por pura misericordia, me permite poder pastorearlos, yo a ellos les digo, eh, bueno, este martes yo les decía, compartieron el discipulado con su esposa. Sí. No olviden que su esposa no es un objeto sexual, su, no es una, su esposa no es una mesa mucho menos es un animal. Su esposa también tiene espíritu y necesita ser alimentada. Igual para ti también que estás aquí en esta noche. Así que estas primeras tres características o estas tres primeras lecciones que podemos encontrar de vos son de suma importancia. Porque las últimas dos tienen que ver ya con el carácter interno que sale hacia afuera. Porque el cuarto, por ejemplo, es que también vemos a un voz como un animador. De verdad, sí. ¿Sabías tú que voz de destacó las cualidades admirables de Ruth y habló de ellas para animarla? Porque en el versículo 11 del capítulo 2, ¿qué encontramos, Guillermo? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Claro. ¿Sabe usted que cuando vemos esto, este, este versículo, sin duda estas palabras fueron como gotas de rocío en una tierra árida en el corazón de Ruth? Y es que de todas las personas que necesitan ánimo, Hombres, nuestras esposas son las primeras. Hombres que estás aquí, el trabajo de ellas nunca termina. Sus papeles y responsabilidades parecen no tener fin. Como esposo, tú debes ser su animador número uno. Abre tus ojos a todo lo que ella hace por ti y por otros. Enumera las formas en que puedas alabarla y animarla en privado y también en público. Es eh, que ya sabe que la amo, ¿eh? ya sabe. Mi, mi, mi vieja ya sabe que la amo. ¿Sabe? Mi curu sabe que yo la quiero. Eh, no, yo no soy de eso de andar ahí que. Igualmente la esposa también, ¿verdad? ¿eh? Ellos eh, sabe que yo amo a mi, a mi panzón. Dios sabe que lo quiero y que, vea, I love you, vea, vea, ¿vea papito lindo. ¿vea? Él sabe. Bueno, aquí muchas veces ha pasado. Pues, eh. Dele un beso a su esposa. Entonces. Como que a un alien, va. ver que ya sabe que lo amo. Y por último. La última lección y terminamos. La última lección que encontramos de voz para los hombres. Hoy. Fiel. ¿Cómo? Fiel. ¿Cómo hombres? Fiel. A esto se refirió Noemí cuando dijo en el capítulo 3, versículo 18. Espérate, hija mía. A que el hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es que a estas alturas ya le di echado el ojo vos. Dijo: Esta de que mía es mía. Dijo. Pero vemos integridad también, ¿verdad? Porque ya vemos a través de la historia que, o sea, aunque quería, pero se comportó como un hombre. Vos claramente vemos que cumplió la promesa que le había hecho a Ruth de hablar con el otro pariente que tenía la, la prioridad para casarse con ella. Y lo hizo. Porque acudió a los ancianos en la puerta de la ciudad para, para despejar hacia el camino y casarse con Ruth. O sea, fue íntegro, pero a la vez fue astuto. Y es que el matrimonio es un pacto en el que dos personas se prometen fidelidad mutua. Un esposo que es fiel en lo que dice y hace puede ser confiable. Y la confianza es el adhesivo que mantiene unido el matrimonio. ¿Sabías tú, hombre, que una esposa seguirá a su esposo hasta los confines de la tierra si ella sabe que puede confiar en él y que él desea lo mejor para ella en todo tiempo? ¿Sabías tú que la confianza es algo delicado? Probablemente hayan, han habido quizás aquí muchas rupturas en, en algún momento determinado o a punto de separarse, infidelidades. La confianza es algo delicado, se gana lentamente. Y ojo, dije confianza, no perdón, porque el perdón se debe de otorgar, sí o sí, porque el perdón es algo que la Biblia nos pide. Y si usted dice que es un matrimonio cristiano, el perdón lo vas a otorgar, sí o sí, pero la confianza te tienes que ganarla. Si mi vecino llega y cachetea a uno de mis hijos, lo más seguro es que yo voy a responder también con golpe. Pero si él viene y me dice, ¿sabes qué? Hey, perdóneme, don José. Tranquilo, te perdono. Una pregunta, ¿yo voy a confiar mis hijos a él? No, porque ¿quién? ¿quién me asegura a mí que no me lo va a cachetear otra vez? Ah, pero el perdón sí debe de otorgarlo. Es lo mismo. El perdón se debe de otorgar, amados. El perdón no es cuestionable. El perdón es sí o sí, porque la Biblia lo pide. Pero la confianza se debe de ganar. Y se gana lentamente con el paso del tiempo. A medida que perseveras. Y construyes un buen historial. Pero se puede perder en un instante. Así que, ¿cómo podemos concluir con esta historia? ¿Cómo podemos construir usted y yo un matrimonio duradero? Bueno, tres cosas. Vos y Ruth nos enseñan el fundamento sólido sobre el cual edificaron su espléndido matrimonio. Un corazón para Dios. ¿Por qué? Porque ambos eran piadosos. Ambos vivieron para servir a Dios de todo corazón. Ambos confiaron en Dios. Ambos confiaron en su ley. Ambos confiaron en su palabra. Ambos confiaron en su plan para sus vidas. Así que como parejas... Nos debemos enfocar activamente en cultivar las cualidades de un carácter piadoso, porque el fundamento de su matrimonio será doblemente firme. ¿Qué más podemos aprender de todo esto? Que la palabra de Dios, amados. La Biblia es la herramienta divina que les muestra cómo edificar cada parte de sus vidas, incluso nuestros matrimonios. Porque tanto vos como Ruth deseaban hacer lo correcto conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Deseaban hacer lo que agrada a Dios. Porque en virtud de este deseo vehemente, Dios preparó el camino para que ellos se encontraran y se enamoraran. Vos y Ruth aprendemos de ellos que constituyen ejemplos claros de diligencia, de devoción, de paciencia, de consideración, de discreción, de generosidad, de compasión, de honestidad en su matrimonio. Así que, amados, es obvio que muchas cualidades del carácter piadoso se combinaron para crear una, una pareja conforme al corazón de Dios. Probablemente tú te estarás preguntando, como hombre como mujer, ¿y, y qué tipo de herramientas uso. En primer lugar, la Biblia, señores. Ya deje de andar viendo quién tiene la razón, hombre. Ya deje de andar viendo la señorita Laura ni el otro programa del día. No, hombre, la palabra, hombre. La palabra de Dios. Muchas ocasiones lo hemos dicho. La palabra. Y sobre todo, tanto el hombre como la mujer, sea humilde en el sometimiento de la escritura. Hombre, mujer, estudie la Biblia, ore con su pareja, vaya a la palabra. Permita que la palabra sea la que redarguya su corazón. Permita que la palabra sea la que arranque todas esas cosas que el mundo... De una manera tergiversada nos dice hoy en día, usted mismo puede ser el filtro en su matrimonio, tanto el esposo como la esposa, de aquello de lo cual está entrando en ese matrimonio. Pero todo esto lo va a lograr a través de qué? De la palabra. Seamos matrimonios, que glorifiquemos a Dios. Seamos matrimonios. Que glorifiquemos a Dios. Que a pesar del pecado que mora en, en, en cada uno de nosotros, que siempre, siempre nuestros matrimonios glorifiquemos a Dios en todo. Diferencias, como en muchas ocasiones lo he dicho, van a ver. Claro que sí. Claro que sí, las hay. Claro que las hay. Ay, pero es que usted no conoce a mi mujer. No, ni tampoco usted conoce a la mía. ¿Usted cree que no le eche porotea a los a veces? ¿Cómo no? Claro, igual, igual yo. ¿Ah? Pero, ¿sabe qué permite que todavía a estas alturas, ya 14, para 14 años, veamos, ¿no? que sentimos como cajón 40, vea? Así bromeamos con ella. Pero Dios ha sido fiel. Sea humilde en reconocer el poderío de la Escritura. Y que no hay mejor herramienta. Y que no hay mejor libro que la palabra. Amén, amados. Vamos a orar.